En estos formatos, el juez de garantías establece una fecha que bien puede mantener o no el tribunal de juicio, pero es obligatoria, obligación en la práctica establecer una fecha para que tenga lugar la audiencia y se ha establecido el 11 de diciembre de 2018 a las 9 de la mañana. Ya han visto y ha quedado demostrado que todo esto es un juicio político. Ojalá la Corte Suprema de Justicia haga justicia y no se deje engañar por el magistrado Mejía, que lo único que quiere es protagonismo por su ego. Él quiere ser magistrado, el presidente Varela se lo ha ofrecido a cambio de mi cabeza. Soy inocente, lo voy a probar. Ojalá esta patraña política termine pronto, porque vamos a ser alcalde capitalino y vamos a ser diputados. Esta gente lo que no quiere es que yo vaya a una contienda política porque me tienen pavor, miedo, culillo. Se ha logrado algo que ha sido ya importante, que es el llamamiento a juicio oral. Creo que con esto se cierra ya una etapa. Por supuesto, pasa falta todavía ver qué decidirá el Pleno sobre el asunto de la competencia. Queda pendiente también otro recurso que presentó el licenciado Rosendo Rivera. Y si todo se resuelve este jueves, o a más tardar el jueves de arriba, en los plenos que hace la Corte, yo pienso que la fecha del 11 de diciembre es una fecha realmente realizable para dilucidar de una vez por todas la culpabilidad o la inocencia del expresidente Martinelli, que después de haber fallado en varias ocasiones sobre una serie de recursos que ha presentado la defensa, en la que han demostrado lo que es la competencia de la Corte, tanto genérica como funcional, que a estas alturas de este proceso, esa misma Corte que había actuado con competencia, diga ahora que no la tiene. Sería realmente algo absurdo y que realmente dejaría por el suelo ya de una vez por todas la imagen de la Corte Suprema de Justicia. Yo siento que el magistrado Mejía ha emplazado al Pleno de la Corte a que esto se resuelva el jueves. Yo siento que es una obligación del Pleno de la Corte Suprema de Justicia definir la competencia, porque incluso se ha llegado a decir y a cuestionar intervenciones por parte del Tribunal de Juicio. Yo no había conocido que un magistrado juez de garantía hubiera cuestionado al Tribunal de Juicio. Y esa situación de contradicción a nosotros nos sorprendió. ¿Cuándo usted había visto a un magistrado juez de garantía decir que el Pleno se contradeciría con sus actos por haber admitido un proyecto? Y más aún, lo más vergonzoso es que se haya señalado a un magistrado como el responsable públicamente de haber filtrado el proyecto de ley. Aparte de eso, vendrán recusaciones, nosotros vamos a interponer los amparos como lo anunciamos. Nosotros no estamos de acuerdo con algunas decisiones del magistrado juez de garantía y las seguiremos debatiendo. Y vamos a obligar que el sistema le dé las garantías que hasta la fecha no sentimos se haya dado a Ricardo Martínez.